Hola, soy Marian. Bienvenidos a mi cocina. Aquí huele rico, rico. Y hoy vamos a preparar un bolován de pollo. Son unas cestitas con hojaldre y las vamos a hacer rellenas con pollo. Ya veréis qué rico. Esta receta que es súper rica, mirad qué poquitos ingredientes tenemos, es muy muy sencillo. Tenemos por aquí dos masas de hojaldre, que ya veis que son diferentes, que no importa que sean diferentes porque las vamos a cortar con unos moldes redondos y es igual que sean redondas, cuadradas, bueno, ahora lo veréis. Tenemos por aquí también queso rallado, una pechuga de pollo que ahora la partiremos pequeñita o la picaremos. Tenemos una cebolla, un huevo que pintaremos con él nuestras masas de hojaldre para que cojan un color morenito. Tenemos sal y de especies tenemos media cucharadita de cúrcuma, una pizca, podéis hacer así como si pusieseis sal con los dedos, de harissa, media cucharadita de jengibre, media de pimentón rojo, media de pimienta y una cucharada de perejil y ajo picado que está seco. No necesitamos nada más. Mirad qué sencillo y ya veréis qué súper rico nos va a salir. Vamos a ello. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que hemos hecho ha sido poner un poco de mantequilla en nuestra sartén. La mantequilla no os la he presentado, pero sí que la vamos a poner. Vamos a coger la cebolla y la vamos a partir. La vamos a partir chiquitita. La vamos a reservar aquí esta y vamos a partir la otra media. Bueno, ya la tenemos, vamos a recogerla y la vamos a poner en la sartén. Y aquí mismo vamos a partir nuestra pechuga que ya la tenemos limpita. La hemos lavado y la vamos a partir también en trocitos. Pues ya lo tenemos, vamos a lavarnos las manos, a retirar la tabla y volvemos. Bueno, llegados aquí, ahora ya que ya tenemos casi casi la cebollita, le vamos a agregar el pollo que hemos estado partiendo. Mirad, la agregamos y le vamos a poner sal. La sal, ya sabéis, a gusto de cada persona. Cuando esté un poco hecho el pollo, le agregaremos nuestras especies. Y mientras vamos a ir partiendo nuestros hojaldres, que tenemos una bandeja al horno en el que hemos puesto un papel para ponerlos encima y tenemos el horno precalentando. Lo hemos puesto en principio a 200 arriba y abajo. Después lo bajaremos solamente a la parte de abajo, 180, porque el hojaldre se hace muy rápido y esto estará cocinado. Vamos a coger nuestra primera masa de hojaldre. Aquí mirad que tenemos nuestra bandeja de horno, como os he dicho, con el papel puesto. Y ahora vamos a coger un molde redondo, un cortapastas que se suele decir, y vamos a cortar nuestros primeros, que son la base, es lo que va a ir abajo. ¿Veis? Los
cortamos así en forma redonda y los vamos poniendo en la bandeja. Aquí le vamos a agregar las especies, porque ya lo tenemos casi hecho. Lo vamos a mover bien. Hemos puesto un poquito de nata de cocinar, que se lo vamos a agregar porque no le voy a poner tomate ni nada. Y entonces, para que quede más meloso, le voy a poner un poquito de nata. Ya veis, este poquito, que son como unos 50 mililitros más o menos, ¿eh? Nata de cocinar. Si no os gusta la nata, podéis sustituirlo por una cucharadita de tomate concentrado. O nada, le podéis poner nada también. Y también ahora, encima del queso rallado, que tampoco os lo he dicho, hoy he presentado los ingredientes a la mitad, le voy a poner un poco de orégano. Mirad el pollo, que está cortadito chiquitito y está súper rico. Huele genial, ¿eh? La cebolla también le aporta un poco de melosidad para que no quede seco el pollo. Lo vamos a dejar así, que siga cocinándose bien. Que no quede seco, ¿eh? Por eso ya mismo lo vamos a retirar, porque aquí terminará de hacerse, si queda alguna parte que esté menos hecha. Vamos a seguir cortando esto. Mirad, esto como nos han quedado, la primera parte. Ahora vamos a poner la parte que va arriba. Le vamos a poner la nata. Así. Y lo vamos a mover. Bueno, vamos a coger la otra masa de hojaldre que tenemos aquí. El pollo sí que lo vamos a apagar ya, definitivamente. Mirad, ya lo tenemos. Vamos a coger la otra masa, como os digo. Vamos a abrirla. Mirad, esta es cuadrada. Este molde ya no nos sirve, lo guardamos. Porque ahora tenemos que hacer la parte de arriba y lo tenemos que hacer con otro molde, un poco más pequeño. Y que además tenga un agujero en el centro. Y nos va a venir genial este, que tenemos de donut. Así que vamos a ello. Cortamos uno. Mirad la forma perfecta y lo ponemos encima de este. ¿Veis? Lo montamos encima. Cortamos todo. Este chiquitito no lo vamos a descartar, ¿eh? Lo vamos a también a poner en la bandeja porque luego lo pondremos en forma de sombrerito. Ya veréis qué mono queda. Vamos a cortarlos todos. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad cuántas nos han salido. Nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y las pequeñitas. Pues ahora vamos a rellenarlas. Le vamos a poner el relleno dentro. Vamos a ayudarnos de una cucharita pequeña. Lo vamos a poner al horno. Vamos a poner primero así y después, cuando suban un poco, las terminaremos de rellenar y le pondremos un poco de queso rallado. Ya veréis. Ahora vamos a pintarlo de huevo. Tenemos aquí un huevo. Lo vamos a batir bien y con un pincel pues le vamos a dar a todo nuestro hojaldre para que salga morenito, como os he dicho antes.
y vamos con él al horno. Ahora os diré el tiempo que ha tardado en hacerse. Está a 200, lo voy a bajar, como os he dicho, a 180, solamente la parte de abajo. Mirad, empiezan a subir. Al final he dejado el horno arriba y abajo a 180, ¿eh? Le he puesto arriba y abajo para que los dore también por arriba. Cerramos y los dejamos que terminen. Bueno, ahora que han subido un poco, vamos a terminar de rellenarlos y les vamos a poner el queso rallado y el orégano. Mirad qué pinta que está cogiendo esto, ¿eh? Salen súper bien así. ¿Veis? Ahora ya le podemos poner sin problema la cantidad que nosotros queramos o que nos venga bien. Se lo vamos a intentar poner todo. Vale, cerramos el horno y seguimos con la receta. Bueno, mirad que ya los tenemos listos. Los vamos a poner para que se nos enfríen encima de esta rejilla. Los vamos a sacar. Mirad qué bien nos han quedado, ¿eh? Nos han quedado súper chulos. Sin tirarlos, si puede ser. Y ahora le vamos a poner un sombrero. Bueno, mirad, y este ha sido el resultado de nuestro bolobán de pollo. Mirad qué pinta que tienen y cómo huelen. Están súper deliciosos, ya lo hemos probado. Nos han salido todos estos y otra bandejita más cuadrado de los trocitos que han sobrado de masa. Lo hemos aprovechado todo. Espero que os haya gustado mucho esta receta, que os animéis a prepararla, que me dejéis en comentarios qué os parece. Y si os ha gustado, regalarme un like, ya sabéis, dedito para arriba. Si todavía no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo. Ya veis que colgamos recetas muy sencillas y de pocos ingredientes. Un saludo para todos, nos vemos en nuestro próximo vídeo.